Aves Palermo o a Carancho, que depende de Aves Argentinas, ¿sí? Que es una institución centenaria que trabaja por las aves, la conservación de las aves y sus ambientes. Aves Argentinas, que trabaja con Matías, con el fiscal, Matías, en otras oportunidades, lo hace a través del programa de tráfico de fauna, que es un programa que Aves tiene desde hace tiempo, como voluntariado también, y en el que apuntamos sobre todo a articular actores y a tratar de ayudar a combatir esta problemática que, digamos, tiene mucho de gente dispersa trabajando, mucho de desconocimiento. Entonces, ¿qué buscamos? Tratar de sistematizar información, tratar de conectar a la gente que está haciendo esto, ¿sí? La gente que trabaja, nosotros mismos trabajar por esto, trabajar junto con el fiscal para ayudarlo a llevar, digamos, situaciones de denuncia, para poder trabajar cuando tenemos datos también, para poder, digamos, a veces la gente nos consulta, nos pasa información, le pedimos que también colabore con el fiscal, o sea, entonces necesita un poco de todos nosotros, de distintos organismos, y sobre todo de articular fuerzas de seguridad, leyes. O sea, la Argentina, digamos, tiene un cuerpo de legislación ambiental bastante joven, con el cual, digamos, tenemos ahora mucho para trabajar. Antes por ahí no se podía y estaba todo desarticulado. Ahora se puede elaborar mucho más en conjunto, ¿sí? Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros? A tratar de, digamos, que ustedes conozcan, no solamente, digamos, todo lo que tiene que ver con los animales que se trafican, de dónde vienen, sino también un poco conocer nosotros cómo se mueve eso y de alguna manera trabajar con ustedes para desalentar el tema de los animales como silvestres, como mascotas. Porque todos habrán visto hoy lo del monito en Quilmes, ¿verdad? Sí. Ese mono no sabemos cómo llegó, ¿sí? La gente dice que apareció así de la nada, por ahí como magia, como Harry Potter, pero, o sea, suponiendo que no, por ahí la gente se lo trajo porque lo vio, lo compró, le dio lástima. Y por ahí, digamos, lo tenían encadenado, vino de un lugar que, a Buenos Aires, que no era su hábitat, y lo más probable es eso, que se escape, que se esté en peligro, que ponga en peligro a alguien. El tema de los animales silvestres como mascota es complicado porque siempre pierde el animal, no solo porque pierde su lugar, ¿sí? Sino también porque puede poner en peligro a las personas con las que vive, y porque después si lo dejan, como ahora vamos a darle el paso a Marina y ella nos va a poder contar, si la gente se cansa porque, bueno, me pudrí, porque no se adaptó a mi casa, porque puede pasar, un animal silvestre se puede adaptar a la casa, ¿sí? Pero eso puede ser peligroso para el animal también, que se enferma de comer golosinas, por ejemplo, o comer algo que no tiene nada que ver, o estar en un clima que no es el suyo, ¿sí? Pero también porque no se llega, no pierde los hábitos del todo. Entonces, por ahí para traerlo, digamos, tiraron abajo un árbol si era un ave, o mandaron a su familia si era un mamífero, y ese animal después no puede volver a ningún lado. O sea, no es bueno, me cansé, que sea libre, me arrepentí, ve libre, sé libre y sé feliz en la naturaleza. Ese animal está acostumbrado a tomar golosinas, o a que le den la comida, a depender del humano. Entonces, como nos va por ahí contar Marina después, no siempre puede ser rehabilitado. Entonces, siempre en ese sentido, no solamente están los animales que mueren en el proceso de traslado, del tráfico de fauna, sino que además están los que pueden ser rescatados pero no pueden volver igual, o porque están heridos o porque están lastimados. Entonces ese es un aspecto que por ahí pocos conocen, no es que todos tienen final feliz, algunos por suerte sí, pero la realidad es que está bueno, digamos, pelear contra el mascotismo en ese lugar, es decir, no quiero tener un ave silvestre en mi casa, quiero que viva en su lugar, quiero observarlo libre, no quiero tener un mamífero. A mí también me encantaría tener un mono porque me copa los monos, pero la realidad es que el mono no va a ser feliz conmigo y probablemente esté mucho más feliz en su lugar. Con lo cual, la idea un poco de esta charla era contarles esta problemática y ayudarles a entender un poco cómo son los procesos, cómo son los pasos, cuáles son las esferas de lo que esto opera, porque hay mucha gente involucrada, empieza en un lugar y termina en otro, por eso también es tan difícil, como todo tráfico. Empieza por ahí en nosotros eso, no consumiendo, entre comillas, animales silvestres como mascota. Ahora les voy a presentar, bueno,